Aunque no vio el video viral en que Ana Gabriel bromeó sobre sus intenciones de pedirle matrimonio a Kate del Castillo, en agradecimiento a la asistencia de la actriz en uno de los conciertos de la cantante, Eric del Castillo reveló que estuvo enterado de las críticas que su hija recibió por su sexualidad, por lo que no dudó en salir en su defensa. En entrevista con un programa de espectáculos, el primer actor no se guardó nada y condenó las especulaciones que circulan sobre la vida privada de la protagonista de La Reina del Sur, enviando un contundente mensaje. La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan ya a las dos Kate y Verónica. Por Dios, como si no conociera yo a mi hija, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que no respeta a las personas. Sentenció. Sobre la declaración de amor de Ana Gabriel a Kate del Castillo, el protagonista de cine, teatro y televisión también reaccionó. Sí, sí me platicaron, yo no oí eso, pues ¿cuántos no le han propuesto matrimonio? Pero pues son medias atarantadas, carambas, apuntó. Por último, el actor de 87 años confesó que le gustaría ver a sus dos hijas felices, formar una familia, pero también respetar la forma en la que ambas quieran llevar su vida. Yo sería feliz si las viera ya con un esposo, bien casadas, que las cuide, que las apapache, no les digo que las mantenga, porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas. Pero uno quisiera, ya como una persona mayor, adulta, pero respeto también la forma de pensar de ellas, declaró.